Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarlos en esta fiesta de San Lorenzo, mártir, diácono y mártir. Por eso escuchan esa musiquita. Aquí todos los santos tienen fiestas. Entonces, les damos la bienvenida. Les invitamos a que nos acompañen desde el Templo de la Sagrada Familia. Apenas terminamos la fiesta de San Ignacio, luego se viene la del Padre Jesús, luego se viene la de San Lorenzo, la de Santo Domingo, y luego viene la de la Asunción de María, y luego viene la de San Agustín, y aquí todos los santos habidos y por haber lo celebran. Bienvenidos y comenzamos esta celebración. Reverencia a la cruz. Ya no les queda muy gran, muy chiquito la vestimenta. Le tienen que quitar la bastilla. ¿Eh? Mira. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida en esta fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. ¿Conocen ustedes algún Lorenzo? ¿O Lorenza? Sí, ¿verdad? Entonces es un santo español muy, muy venerado en España. Cuando vayamos a España, yo nunca he ido a ese lugar, pero hay un lugar cerca de Madrid que se llama El Escorial. Y ese lugar fue hecho recordando el martirio de San Lorenzo, que fue por odio a Cristo, unas personas lo asaron vivo en las brasas, en una parrilla. Por odio a Cristo le hicieron eso a San Lorenzo, que era un hombre entregado y recto, entregado a Dios completamente. Nosotros no aguantamos nada. San Lorenzo dio su vida siendo asado por odio al Señor. Así que le pedimos a Él que interceda por nosotros. Por eso, si ustedes conocen a San Lorenzo, está vestido de diácono y tiene como una parrilla en su mano, recordando aquel signo del martirio. Así que por eso estoy de rojo, por eso está de rojo todo, porque es la fiesta de un mártir que dio su vida por Cristo. Aunque nosotros seguimos en la fiesta del Padre Jesús, pero celebramos hoy a San Lorenzo. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor en este bonito día hoy, déjenme que les digo por quién me toca pedir, que luego se me olvida.
Bueno, pues hoy quiero pedir por todas las islas que no pedí ahí en lo que es el mar del Caribe, todas las islas más pequeñas como Aruba, como Trinidad y Tobago, como, ay Dios mío, tantas islitas, Isla Príncipe, y ya no me acuerdo de las demás, pues están muy chiquititas, pero ahí hay muchos católicos y nos ven. Así que saludamos a las islas caribeñas, llenas de playas exuberantes, preciosas. Que Dios bendiga a todas esas islas del Caribe, que no son tan grandes, no son tan conocidas. Una disculpa a todos ustedes. Pedimos hoy por esas islas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad.
Bueno, cometí un error. San Lorenzo no es español, es romano, perdónenme. Y es el más grande de los mártires romanos. En el siglo III, 280, 250 después de Cristo, es uno de los santos más antiguos. Por eso hay tantos templos, tantas calles dedicadas a San Lorenzo. Y es un nombre muy usado todavía. Así que saludamos a los lenchos y a las lenchas. ¿Así les dicen o no? Doña Lencha. Sí, hay aquí en Topio, ¿no? Sí. ¿No vino a misa Doña Lencha? Ay, Doña Lencha. Bueno, pues vamos a pedir por las chanas y las lenchas también. Oremos. Dios nuestro, por cuyo ardiente amor resplandeció San Lorenzo en la fidelidad a tu servicio y en la gloria del martirio, haz que amemos lo que Él amó y pongamos por obra lo que Él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso. Pues Dios ama al que da con alegría, y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena, como dice la Escritura. Repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia.
su frente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. El que me sigue no camina en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Yo me acuerdo mucho de una frase de mi maestro de química. Tuve un maestro excelente en la secundaria. Un saludo a la secundaria técnica número 23 de mi pueblo de Mesticacán, que está cumpliendo 50 años este año, por cierto. Y tuve un maestro de los que no se me olvida, porque fue un maestro que ya murió, muy estricto. No sé si ustedes se acuerdan de sus maestros más estrictos, a de los que les ponían 10 nomás por un beso, por un abrazo. No sé si tenían la típica maestra que le daban un abrazo, le hablaban bonito y le ponía 10. Al más guapo, al que le gustaba, al que le caía bien, le ponía 10 la maestra. ¿Sí o no se acuerdan de esas maestras que a todo mundo le ponen 10? Pues esos maestros no. Como que no dejan casi ninguna enseñanza a los alumnos. Casi siempre nosotros nos acordamos del que más nos exigía, del que más tarea nos dejaba, del que más nos ponía a temblar en los exámenes. Pues yo tuve un maestro que era originario de Yagualica, el profesor Quirarte. Y me acuerdo mucho de esa frase que él nos dijo, que todo mundo, todos ustedes se saben, refiriéndose a la materia, a lo que vemos, a lo que tocamos, a lo que olemos, a lo que sentimos, a lo que comemos. Y dice: nada se crea ni se destruye, sino que todo se transforma. Es una ley física, real y comprobable. Nada se crea ni se destruye, todo se transforma, ¿no? Y tiene mucho de razón. El único que creó es Dios. Nosotros no creamos nada. ¿Qué cosa ha creado el hombre? Con la inteligencia ha sido capaz de hacer piezas para crear un auto, pero realmente todo lo que tiene el auto ya estaba en la naturaleza. Nada que hay en ese auto, el hombre lo sacó de la nada.
lo construyó, lo elaboró, lo moldeó, lo adaptó con la inteligencia que Dios le dio y creó algo que se llama carro o automóvil, por ejemplo. Y así también en todo lo que nosotros tenemos, todo es moldear, crear, cortar, pegar, coser, cocinar, todo está en la naturaleza creado por Dios. Los seres humanos solo lo hemos encontrado y hemos crecido mucho en la capacidad que Dios nos dio para poder hacer obras y cosas maravillosas. ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en este evangelio habla de una transformación que debemos de tener constantemente nosotros en nuestra vida. Dice: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. ¿Cuánto mide una semillita de calabaza, más o menos? ¿Cuántos centímetros mide la semilla de calabaza más grande? La que sacan de las pachayotas o chilacayotas. ¿Es la más grande? ¿Cuál es la más grande? La pipián. Muy bien. ¿Cuánto mide esa semilla, más o menos? Un centímetro y medio, ¿no? ¿Sabían que dentro de esa semilla está una planta de calabaza? ¿Cuánto mide la planta de calabaza si la estiramos y la medimos? ¿Cuánto mide? ¿Como cuántos metros creen ustedes? Una que dé muchas calabazas. Si la desenredáramos y dijéramos, a ver, vamos a medirla. ¿20 metros? 10, de 10 a 20. ¿Cómo ven? Era una semillita de un centímetro y medio. Y de ahí salió esa mata tan grande. ¿Eh? ¿Cuánto mide una semilla de chayote? Tan ricos los chayotes, ¿verdad? Los espinosos, ¿qué tal los chayotes? Tan, los más espinosos, tan ricos que ustedes me regalan luego. Ya mero va a ver, ¿no? Bueno, no llueve casi, pues esperemos. Qué ricos los chayotes, ¿verdad que sí? Con salecita y limón. Ay, qué rico es un chayote cocido con leña, de esos bien espinosísimos. De esos lisos ni me traigan, ni saben a nada. No, los bien espinosos. ¿Cuánto mide la semilla del chayote? Es como una almendra grandota. Así parece, como una almendra grandota. ¿Y cuánto mide la mata del chayote? Pues esa es inmedible. Está muy enredada en el árbol, ¿no? Fíjense lo que salió de una almendra, ¿no? ¿Qué tal el árbol del mango, tan fuerte y tan frondoso, de una semilla de mango? Por eso Jesús pone un gran ejemplo, dice, si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Cuando nosotros vemos una semilla de frijol metida en la tierra, todos hicimos ese experimento en la secundaria de llevar una semilla de frijol en un pedazo de algodón, ¿se acuerdan? Y vimos en el vaso cómo la semilla nace, cómo la plantita nace de la semilla y la semilla va desapareciendo hasta que desaparece. Se convierte en una ramita y en unas raicitas. Y así es lo que dice hoy el Evangelio. Solo el que desaparece dará mucho fruto. Es decir, el que es sembrado, el que se da, el que se entrega. Si yo tengo en mi casa una semilla de chayote guardada ahí en la alacena, ¿de qué sirve? Pues no sirve de nada. Las semillas de calabaza sí, porque hacen un mole verde y ustedes muy bueno, pero serviría más sembrada que comida. No más que como hay tanta semilla, pues comemos mucha. Pero realmente la semilla fue hecha para ser sembrada. De ahí viene la palabra semilla, de sembrar, de introducir en la tierra. ¿Ustedes a qué vinieron a este mundo? ¿A qué vinieron? ¿Se han puesto a preguntar esas preguntas existenciales de la filosofía que dicen, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy?
¿Qué soy? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo creo que sí. Y muchas veces se quedan en silencio y mejor cambian de tema porque no saben responder. Hoy en día la gente cree que viene a este mundo, unos creen que por casualidad, otros creen que vienen a lo que dice la naturaleza, nacer, crecer, reproducirse y morir. No, no nomás venimos a eso. ¿A poco Dios nomás los mandó a tener hijos? Y cuando crezcan sus hijos y se larguen, perdón, se vayan de su casa y se queden solos ahí, solos completamente. Se voltean a ver ahí los dos viejitos, a ver quién se va primero, a ver si yo me voy primero, ¿qué vas a hacer? Y una vez vi unos viejitos platicando de eso, y que si yo me voy primero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te interesa? Le dijo, yo sabré. Pues yo también si me voy primero a ti, ¿qué te interesa? Ya no me preguntes eso. Y uno se va y luego se va el otro. Pero se imaginan quien tiene en su concepto de vida venir a este mundo, crecer, reproducirse y morir. Pues qué triste tu vida, compañero. ¿Qué persona tan simple eres? ¿Qué simpleza de persona eres? A este mundo venimos a dar fruto. A este mundo no vinieron las calabazas a podrirse en la esquina. A este mundo no vinieron las semillas de girasol a quedarse guardadas. Y si una semilla vino a dar fruto, nosotros somos la semilla de Dios en este mundo. ¿A qué venimos? Si yo fuera a su casa de ustedes, usted señora, que todos los días ve la misa, pero no me hace caso, que presume que, ay, yo todos los días lo veo al Padre, hasta el día que habló de las herencias, me cayó gordo y ya no lo veo. ¿Por qué le cae gordo, doña? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué le cae gordo? ¿Le habrá calado? A lo mejor se clavó por ahí algo que no era de ella, ¿verdad que sí? Sí, es lo más seguro. Nadie se enoja si no le toca. Solo se enoja al que le pican las costillas. Al que no le pican, le da risa. Pero al que le pican las costillas, se enoja y avienta manazos. ¿No han visto a los niños? Píquenle las costillas. Las señoras, yo antes les picaba las costillas cuando era niño. Y la, quítese para allá, muchacho travieso, majadero. Así también, cuando yo les pico las costillas con lo que digo, se enojan. Cámbiale ya, usted padre. Se anda metiendo en temas que no le corresponden. ¿Por qué anda hablando de las herencias? Cámbiale, ya. Así hay señoronas y señores. Dicen, ya no lo vamos a ver. Y aquí están, viéndome. ¿Cómo ven? ¿Eh? Esta misa somos como las abritas, ¿se acuerdan? No puedes comer solo una. Así también, ustedes aquí en Topiltepec y yo hemos logrado ser como las abritas. No pueden ver solo una. El que ve una misa, aquí se queda. Es raro el que aguanta sin verla. A lo que yo quiero llegar, hermanos. Hey, usted, señorona, usted, la que siempre ve las misas, ¿qué fruto le ha dado al mundo? Dios la mandó a este mundo a dar fruto. Nomás me salió muy coquetona, buena para tener marido, ¿eh? Hay mujeres muy coquetonas, pero más los hombres. ¿Verdad que sí? ¿Mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Quiénes son más coquetos? ¿Las mujeres o los hombres? Los hombres. Sí, son más resbalosos que las mujeres. Y hay personas que creen en este mundo equivocado, que solamente vienen a enamorar personas. Están muy equivocados. Señoras, señores, tengan mucho cuidado con los enfermos y con los depredadores sexuales. Porque sí los hay. Hay personas que tienen en su cabeza que creen que todo es sexo o que este mundo venimos a eso. No es así. Pónganse un límite, señoras. Si ustedes ya tuvieron hijos, ya los vieron crecer, ya tienen estabilidad sus hijos, ahora primero dedíquense a ustedes. Dedíquense a ustedes. Yo tengo una señora que estimo mucho, que muchas de sus mortificaciones eran por sus hijos. No sé ustedes, señoras, cómo andemos de preocupaciones. No sé ustedes, señores.
¿A los cuántos años empezaron las preocupaciones por sus hijos? Más o menos, ¿a los cuántos años de sus hijos? ¿A los 8? ¿A los 10? ¿A los 13? ¿Más o menos a los 13 empezaron las preocupaciones? Sí, las decepciones. Y esto fue creciendo. Y yo me acuerdo mucho de esta señora que siempre me platicaba: mire mi hija, mire mi hijo, mire mi nieto, mire mi primo, mire que... Y todo el tiempo su vida de esta persona, una persona muy buena, muy generosa, con dinero, con propiedades, con todo, una vida gracias de mucho trabajo. Por eso ahora en su edad, después de los 60, pues una persona consolidada que podía vivir de sus rentas, de su dinerito, pues todo el mundo se aprovecha de esas personas. Si ustedes a veces en el mundo dan la mano, les agarran el pie y la cabeza y la otra mano, ¿o no es cierto? Sí, hay personas que somos aprovechados. Dile a tu tía, dile a tu abuelita, ve con tu tío, platícale a tu hermana, mira, ella está bien, pídele a ella. Y a veces estas personas que ya están solas se sienten tristes y entonces piensan que las están tomando en cuenta y ellas ayudan, se meten, se ponen a arreglar problemas que ni les tocan. Yo le dije a ella: mire, señora, le voy a prohibir que me venga a platicar siempre nomás de lo malo que le pasa. Oiga, señora, ¿ha pensado en usted? ¿Cuántos años hace que no va y se pinta el cabello? Y se quedó así con los ojos abiertos. Oiga, ¿hace cuánto que no va a una fiesta usted? Por estar cuidando nietos, sobrinos. Oiga, señora, ¿usted hace cuánto tiempo que no va a un paseo? Hace mucho, padre. ¿Cómo cuánto? Dice: no, pues a partir de que quedé viuda y que ya nadie me... Pues ya, quedé viuda, quedé muy desocupada y me empezaron a llegar muchas cargas, padre, de muchas personas que antes ni siquiera, y empecé a perder vitalidad. Llevo 8 años de mi vida así y ni cuenta me había dado. Le digo: no, señora, mire, ahora llegó el momento de ver por usted, si sus hijos, si sus nietos quieren andar así. Usted ya les dijo muchas veces, ¿no? Infinidad de veces. Bueno, pues ya, ya contrólese, quiérase, búsquese, encuéntrese con Dios y con usted. Y después de que usted se encuentre consigo misma, hey, todos los que me están viendo, escúchenme, después de que ustedes se encuentren consigo mismos, ya que hayan terminado sus tareas de padres, de madres, de profesionistas, ahora que ya te encontraste contigo, encuéntrate con Dios. Y cuando te hayas encontrado con Dios, delante de Dios, pídele a Él que te dé una tarea para cambiar este mundo. Y entonces serás una semilla que da fruto, para que cuando tú mueras y no quede nada de ti, quede una planta que tú pusiste y que tú dejaste. Porque tener hijos, porque tener nietos, no es nada, nada extraordinario. ¿Qué es de extraordinario? Traer niños al mundo. Es una alegría, es una gran satisfacción, es una gran realización. Pero también los sinvergüenzas tienen hijos, ¿o no? También los asesinos tienen hijos. También personas perversas y muy malvadas tienen hijos. Por lo tanto, escúchenme muy bien, ser cristiano es superior a ser humano. Nosotros estamos llamados a ser cristianos. Cristo vino a este mundo. ¿Cuántos hijos dejó Cristo? Díganme.
¿Cuántos? Ninguno. Jesús no tuvo hijos. ¿Cuántos frutos dejó Cristo? Muchos. Dejó tareas, dejó ejemplos, dejó virtudes, dejó cosas impresionantemente bellas. Yo les quiero invitar, los que tienen hijos, felicidades, sáquenlos adelante, apóyenlos, ayúdenlos hasta que se pueda y hasta que se dejen, porque hay hijos cabezones y malagradecidos. ¿Verdad que sí, señoronas? Las más viejonas que están aquí, hasta que sus hijos lo permitan, ustedes apóyenlos, sin llegar a rogarles. Yo te voy a apoyar, hijo, hasta donde tú quieras. Cuando me mandes por un tubo, cuando me ignores, cuando me desobedezcas, ya no te voy a apoyar, porque quiere decir que ya no te intereso. Soy tu madre y aquí estaré para ti siempre. Y cuando pase eso, piensen en ustedes. Muchos de ustedes, cuando llegue este momento, serán personas muy grandes, muy cansadas, algunas enfermos, algunos muy solos. Y hay personas que se aprovechan del buen corazón de esas gentes. Yo conozco gentes muy solitas que por buscar afecto se aprovechan de ellos, viejitos, viejitas, que personas astutas incluso de su propia familia van, los visitan, pero no es una visita natural, es una situación muy interesada. Y eso es muy triste. No debemos de aprovecharnos de alguien que necesita afecto, porque esto es un abuso contra esas personas. Cuando ustedes lleguen a esa época en la que han terminado de ser padres, porque pues padre y madre será siempre, pero ya terminaste tu tarea como educador, como guía, como protector. Cuando tus hijas, tus hijos crezcan, tengan una edad suficiente y una madurez suficiente para decidir por ellos mismos, has terminado como protector, como guía. Ahora llegó el momento de acompañar a tus hijos si ellos quieren, ¿verdad? Darles un consejo si ellos te lo piden. Ir a visitarlos si ellos también te invitan. Y cuando llegue ese momento, piensa en ti. Quiérete. Acéptate. Entiende tu realidad. Son tus últimos años de vida plena. De vida plena, porque de vida no sabemos, pero ya en una silla de ruedas, ya en una cama, eso ya no es vida plena. Pero son tus últimos años de vida plena donde todavía caminas, te bañas, comes, andas, subes, bajas. Y después de eso voltea a ver a Dios y dice: Señor, ¿qué puedo hacer por este mundo para cambiarlo? ¿Qué puedo hacer? Porque no nomás es tener hijos, o nomás vinieron ustedes a tener hijos y ya. Ya tuvieron 10. ¿Y ahora qué sigue? Pues vamos por el 11. Están zafados de la cabeza. Hay que ver ahora. Ah, pues me voy a meter en una asociación para ayudar a los animales de la calle. Me voy a meter en una asociación para plantar árboles. Me voy a meter en la iglesia, en el grupo de liturgia. Me invitaron al coro, me invitaron de lector. Voy a meterme en una asociación para ayudar a las madres solteras. Voy a ir a la cárcel. O sea, voy a empezar a dar frutos al mundo, como el Evangelio me dice. Dice, el que no da fruto no sirve, ¿no? El que se presume a sí mismo no sirve, sino el que se entrega, el que se da. Por eso la primera lectura tiene un dicho maravilloso que todo mundo sabe. Dice, el que siembra mucho, cosechará mucho. Y el que siembra poco, cosechará poco. Lo que ustedes siembren, eso cosecharán. Si ustedes son enojones, agresivos, peleoneros, mirones, calculadores, así van a ser con ustedes. Yo a mí me llegan comentarios y me dicen, ay, ¿por qué no nos dice esto? Ay, ¿por qué no? Viejos mirones y viejas mironas,
qué ganas dan con hablar con esa gente que nomás está de calculadores, nomás lo están tanteando a uno. Si usted anda calculando todo, si usted nomás anda de mirona, si usted nomás anda de entrometido, pues así van a ser con ustedes. O sea, ustedes quieren que todo mundo los trate bien y ustedes tratar con la punta de la chancla a todo mundo. Pues ¿cómo? Una persona que en la colonia nunca se acomide a nada, no paga sus cooperaciones, no saluda a nadie. No, pues ¿cómo quieres que todo el mundo te... Ay, comadre, ¿cómo está? Usted la buena, ¿cómo le ha ido, mi chula? Usted la que nunca saluda, pero todos le saludamos. Hay personas que así viven y así piensan. Son unos mulones y unas mulonas y quieren que todos seamos unos suavecitos. No, señores, lo que usted siembre, usted cosechará. Que Dios nos ayude. Ánimo, señores. ¡Ey! No, nomás vinieron a tener hijos. ¿Me están oyendo? Hay algo más que los hijos. Y es la semilla que ustedes son. Lo que ustedes le pueden dar al mundo. Lo que ustedes le pueden dar al mundo. Muy por encima de sus hijos. Ánimo, necesitamos personas que se vean a sí mismas. Que vean el día que terminen de criar, que se pongan de acuerdo con su esposa y con su esposo y le digan, ya criamos, ya salimos adelante a 10 o a 3. Ahora tú y yo, vamos a echarle ganas, mi querido, de mi amor, de mi vida. Vamos los dos, nos vamos a meter a esto, porque todavía tenemos cuerda. O ya se les acabó la cuerda, viejillos tullidos, viejillas chuecas, todavía tienen cuerda. Órale, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Yo no tengo hijos, pero tengo muchos hijos en construcción, que son todas las obras que estoy haciendo. Esos son mis hijos. Que Dios, discúlpenme la voz, que he tenido muchos problemas en estos días con mi voz, pero las ganas no se me quitan. De todo estoy bien, nomás la voz se me va y se me viene. Pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Iglesia de Dios, para que escuche con amor la invitación del Hijo y que a través de su ejemplo podamos imitarlo en las buenas obras y en la entrega total del Padre. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan la tierra, para que guíen al pueblo con justicia y tomen decisiones en favor del pueblo que se les ha encomendado, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por cada uno de nosotros, para que reconozcamos el rostro de Jesús en cada uno de nuestros hermanos y así realicemos el bien sin distinción alguna, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Espíritu Santo, que todo lo transforma en el amor, renueve nuestro corazón y nos haga ser fieles a la palabra del Padre. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Vamos a pedir por todos los adultos que ya terminaron de criar, que tienen su vida plena, que están en los mejores años de la madurez de su vida, que no se olviden de servirle a Dios en algo más, en la sociedad. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones que con alegría te presentamos en la festividad de San Lorenzo y concede que nos sirvan de ayuda para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el Creador del género humano, sino también el Autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, con San Lorenzo, diácono y mártir, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Dame tu pan, Señor. Nos ponemos de pie. Oremos.
Alimentados por este don sagrado, te suplicamos humildemente, Señor, que lo que hemos celebrado en la festividad de San Lorenzo, en cumplimiento fiel a nuestro servicio, nos haga experimentar en abundancia tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer mucho a toda la gente que nos ve en México y fuera de México. El país donde más nos ven fuera de México es Estados Unidos de América. Quiero saludar allá, muchos de ellos son nuestros paisanos, pues casi todos. Eso que dicen que le robaron a México el sur de Estados Unidos, pues sigue siendo de México, allí viven puros mexicanos, ¿o no es cierto? Puros mexicanos allí están. Saludamos la parte donde más nos ve en Estados Unidos, pues es el sur de Estados Unidos y otras ciudades grandes del norte, pero territorialmente el sur. Y muchos de los que nos ven en Estados Unidos, pues son gente muy religiosa, muy espiritual, que crecieron en un pueblo, que les gustan estas misas. ¿Por qué creen que les gustan estas misas de aquí? Porque eran las misas con las que ellos crecieron cuando estaban chiquitos. Les gustan porque estos altares, estas flores, estos santos, les recuerdan su pueblo a ellos. Por eso ellos dicen, no, pues, me gusta esa misa, le entiendo al Padre, pero no nomás es el Padre, es todo lo que sucede en esta misa. Y algunos de ellos, sin que yo les pida, me dicen, Padre, le quiero mandar dinero para una pizza para los monaguillos, que ya traigo aquí porque les mandaron para una pizza a los monaguillos. ¿Ay? Grandotota. Y otra, los del coro no comen pizza. Les vamos a invitar un pepino picado ahí, ¿verdad? Con chilito y sal. Pero a los monaguillos les mandaron para una pizza. Entonces, hay personas en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en Estados Unidos o fuera de México, porque en México hay una cuenta de Santander y la podemos dar. Pero de Estados Unidos les voy a explicar rápido. Miren, si ustedes nos mandan como le mandan a sus familiares, para nosotros es muy difícil. Allá no les dicen que no. Allá lo que quieren es que le vaya a mandar estos dolaritos al padre, póngale su nombre. Aquí nomás nos aceptan 3 envíos por mes. Si nos pasamos, bloquean el nombre. Si ustedes nos mandan más de cierta cantidad, bloquean el nombre. Si ustedes nos mandan y todo está bien, nos preguntan hasta la medida de la cintura. Oiga, ¿y cuánto mide del pie? ¿Y cuánto mide de la...? No tanto, pero ¿quién le manda? ¿Por qué le manda? ¿Cuánto le manda? ¿Qué le va a hacer a ese dinero? ¿Para qué lo quiere? Y dice uno, bueno, pues qué incómodo, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente dice, yo le quiero mandar, padre, deme un nombre para que le mande, es muy fácil. Sí, para ustedes, pero acá vieran, ay, Dios mío, nos hacen las... Están peor que la fiscalía, parecen investigadores secretos. Entonces, lo mejor y la forma más fácil, si ustedes quieren mandarnos una ayuda para las obras que hago y para toda la gente, es por el super chat, por los comentarios aquí del YouTube. YouTube no hace preguntas. Nos cobra poquito, pero es lo que les cobran los que envían de allá, no se apuren. Así que, pues los que gusten mandarnos de fuera de México, también de Colombia nos quieren mandar, de Guatemala, de Panamá, de España, de Canadá, no se diga, de Argentina, de infinidad de países, lo cual agradezco y no tiene ninguna obligación, pero si de corazón les nace hacerlo o sienten como una necesidad o una gratitud porque son altruistas, lo pueden hacer por el superchat. Es más fácil y si no lo hacen, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir con o sin. Lo vamos a hacer porque nuestra fuerza es Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Gracias te damos.
Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles. Es uno de los primeros videos que puedo realizar en el estudio donde se editan todos los videos que ustedes ven aquí en mi canal de YouTube. Gracias a un equipo de editores que está atrás de cámaras y que nunca quiere salir, pero que ustedes algún día conocerán. Quiero saludarles y agradecerles algo que no esperábamos, por eso este video es así como muy espontáneo, como muy no organizado, porque era lo que sucedió recientemente, no lo esperábamos ni yo, ni mi equipo, ni nadie. Ni siquiera la misma plataforma que nos lo presentó o a la que entramos a partir de este suceso. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a platicarles. Miren, quiero mostrarles primero un pedacito aquí y invitarlos. Esto que están viendo ustedes aquí, en estas dos computadoras, que es lo mismo, bueno, dos pantallas, es una plataforma llamada Twitch, con T-W-C-H o algo así. Aquí se las pongo, Twitch. Twitch es una plataforma muy parecida a YouTube. La diferencia es que aquí solo se pueden hacer estrenos en vivo o transmisiones en vivo. Y Twitch es una plataforma que tiene ya muchos suscriptores o muchísimos seguidores en el mundo. Y algo que me dijo mi equipo y que a mí me sorprendió es que no hay ni un solo canal católico, mucho menos un sacerdote católico metido allí. Así que si ustedes no tienen Twitch y quieren vernos también allí, vamos a empezar a hacer algunos estrenos únicos para Twitch, no solo para YouTube, para que también nos sigan en Twitch. Así que váyanse, por favor, muéstrales, por favor, mi editor Twitch, cómo se escribe para que lo busquen y puedan vernos también allá. Y les inviten a sus hijos, porque ahí la mayoría de los que siguen Twitch son adolescentes y son jovencitos, algunos que no tienen que hacer. Y allí los pueden ver, allí nos pueden ver los adolescentes y los jóvenes. Y por lo menos lo que queremos nosotros, yo le decía a mi equipo, es hacer ruido y estar donde quizá la presencia de Cristo no está. Y si ahí no está Cristo, pues vamos a entrar. Hay mucho contenido ahí, bastante bueno, pero también hay bastante contenido que pues casi no tiene nada de bueno. Y nosotros vamos a entrar a donde se pueda, como se pueda. Así que abrimos a partir de este día nuestro canal o nuestro sitio, no sé cómo se le diga en Twitch, Padre José Arturo López Cornejo. Muy bien, pero eso no fue lo que pasó. Espérense, viene lo bueno. Quiero decirles que cuando yo empecé en YouTube con mi equipo, empezamos el 11 de noviembre del 2016, estando allá en Chilpancingo. Y estando allá en el Santuario de los Mártires, yo tenía muchas ganas de, siempre me ha gustado predicar, hablar de Dios, enseñar las cosas de la iglesia. Y ándenles que pues llegaron unas personas que conocía yo, me impulsaron y me animé a entrar a las redes sociales, comenzando por Facebook, para poder invitar a la gente a los eventos que yo hacía para juntar dinero, como kermeses, como retiros, como... Y ahí nacen los cafés católicos que ustedes tanto quieren y que vamos a tener ya próximamente por ustedes. Por cierto, mañana lunes 7 de agosto tenemos el café católico nuevo para ustedes. Y ahí nació todo esto, en Facebook. Después se nos llenó el sitio de Facebook con 5,000 amigos. Tuvimos que abrir un sitio de Facebook, ya no un lugar personal, sino como una página en Facebook. Pero después se saturó Facebook y pensamos en YouTube, y es como entramos en YouTube un 11 de noviembre del 2016. Y entonces empezamos en YouTube. Aquí tenemos YouTube, miren nomás, aquí lo tenemos. Me voy a sentar poquito. Tenemos nuestro YouTube oficial, Padre José Arturo López Cornejo. José Arturo López Cornejo, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener en cuenta todo esto. Y comenzamos en YouTube. De verdad, mi primer suscriptor fue el que me está grabando atrás de cámaras. Y mi segundo suscriptor fui yo. Y el tercero fue mi secretaria. Y el cuarto, pues ya no sé. Después de casi 3 años y medio, ¿hay 3 años y medio? Llegamos a 100,000 suscriptores. Lo que yo de verdad ni pensaba, ni esperaba, ni siquiera buscaba. Es en serio.
¿Por qué? ¿Saben por qué? Algo que yo creo que nuestro canal ha crecido tanto es porque nuestra primera intención, y sigue siendo la primera intención, fue evangelizar, fue transmitir las cosas de Dios a la gente sencilla. Y fue muy complicado comenzar allí. Fue muy complicado porque no crean que el mensaje de Dios es bien recibido. Hay gente que está enamorada de las cosas del mundo y del diablo y se opone a que el mensaje de Cristo entre a plataformas maravillosas como YouTube, ¿no? Pero nosotros para adelante. Recibimos todo tipo de críticas, comentarios, hasta el día de hoy, pero hoy ya no nos importan. Antes sí nos importaban y nos dolían, nos afectaban. Hoy ni nos duelen, ni nos afectan, ni nos importan. Perdónenme que se los diga. Entonces, yo me acuerdo que llegamos precisamente a los 100,000 suscriptores un 6 de agosto del año 2020. Fíjense nomás. No se me olvida porque es la fiesta de nuestro Padre Jesús o de Jesús Nazareno o la fiesta de la Transfiguración. Un día como hoy, del 2020. Yo tenía más o menos como un año. No, fue el 6 de agosto del 2019. Yo apenas había llegado a Acatlán, tenía como 4 meses de haber llegado y ahí llegamos a 100,000 suscriptores. YouTube tiene como unos reconocimientos por llegar a ciertos suscriptores y este fue el primer reconocimiento que yo recibí, lo cual no se me olvida y lo estimo mucho porque es algo que es difícil conseguir y conseguirlo pues muy sanamente, ¿no? Sin robarle un video a ninguna persona, sin tomar ningún video de nadie. Y este es el botón plata, así se llama, botón plata. Y tiene aquí, ¿no? Padre José Arturo López Cornejo, por haber llegado a 100,000 suscriptores, YouTube. El botón plata. Lo cual se lo ofrecí al Sagrado Corazón de Jesús. Y luego, pues la vida siguió, se vino la pandemia, nosotros... Porque muchas personas creen que nosotros comenzamos con la pandemia. No, señora, nosotros empezamos 3 años antes a picar piedra, a picar peña. Y fue complicado, muy, pero muy, muy desgastante. Pero luego se viene la pandemia y cuando el Papa Francisco manda decir a todos los sacerdotes del mundo que entremos a las plataformas y que prediquemos el Evangelio en Internet y en donde sea posible, pues nosotros ya lo estábamos haciendo. Entonces, para nosotros, poner la misa en vivo, en YouTube o en Facebook, no fue cosa del otro mundo. No hacíamos eso, pero sabíamos cómo hacerlo. Por eso, nuestro canal creció demasiado por la pandemia, pero no nació por la pandemia. Y ahí fue donde nosotros, a partir más o menos de diciembre del 2019, y hablemos de 2-3 años más, fue cuando crecimos enormemente. Ahora, en lugar de haberme tardado 3 años y medio en haber llegado a 100,000 suscriptores, en menos de un año llegamos a 1,000,000 de suscriptores. Y vino este reconocimiento que es, pues que es muy bonito. Es una, cuando llega esto, no les mostré yo el video, pero yo sí casi lloré porque, pues llegar a 1,000,000 de suscriptores, muchos de ustedes son ese millón. Así que infinitamente agradecido con ustedes por suscribirse, por haber confiado en mi equipo y en mí. Y este es el botón oro. No es de oro, pues, es una maderita, miren, es una maderita. Es una maderita. No va a decir, ¡ay, le vamos a robar al padre el botón oro! No, doña, no es oro, es laminita, muy aluminio, como pintado, como muy lijado para que parezca oro, pero no es oro. No vale por ser oro, vale por el 1,000,000 de suscriptores. Entonces YouTube, a todos los canales que llegan a 1,000,000 de suscriptores, nos otorga este reconocimiento. Padre José Arturo López Cornejo, lo cual me llenó de mucha satisfacción y me animó mucho. Yo le dije a mi editor cuando iba a llegar a 1,000,000, le digo, pues ya, si llegamos a 1,000,000, uy, te imaginas, es algo maravilloso, es algo increíble. Yo no puedo hasta el día de hoy, no puedo entender porque pues, les vuelvo a decir lo que decía al principio. El mensaje de Dios no siempre es bien recibido, y menos en un ambiente así, donde hay tanta mundanidad, ¿no? Tanta mundanidad. Y sin embargo, el mensaje de Cristo ahí está, y de una manera muy latente. Bueno, pues seguimos creciendo.
Yo le dije ya a mi editor, le digo, ¿sabes qué? Ahora ya no importan los suscriptores. Ahora lo que importa son que la gente nos vea. Que la gente sea capaz de quedarse más tiempo en el canal para tener más penetración en las conciencias y en los corazones de las personas. Así que, pues, empezamos a subir más contenido, empezamos a transmitir la misa con más dedicación. Mi editor empezó a comprar un mejor equipo, como pueden ver todo esto. Yo también traté de invertir en equipo de la mejor manera, como buenos micrófonos, buenas cámaras, tenemos un dron, empezamos a invertir en equipo gracias a todas las donaciones que ustedes nos han mandado a través del Super Chat, a través de la cuenta bancaria y también gracias a lo que YouTube nos da por transmitir. Y Dios nos sigue ayudando porque les vuelvo a decir, la primera intención de este canal fue evangelizar. Evangelizar y llevar la palabra de Dios a cualquier parte del mundo. Pero la sorpresa llegó después de 1 millón de suscriptores. ¿Qué sigue, padre? Bueno, a los 10 millones de suscriptores, YouTube da otro reconocimiento. Ese reconocimiento es el botón, díganme, diamante, al que yo creo que no voy a llegar. Ya me estanqué, ya estoy en 2,200,000 y cacho suscriptores y ya no crecemos. Pero no me interesa, pues si no se quieren suscribir, pues ni modo de irles a apretar ahí para que aprieten el botón. Pues ¿qué les cuesta, doña Chana y doña Juana, buscar allí? Aquí, miren, déjenles busco aquí. Miren, aquí donde dice, vamos a entrar a... ¿Qué les cuesta hacer esto? Vamos a ir a... Padre José Arturo López Cornejo. ¡Pum! Le dan aquí. Aparece mi canal. Abro un video. Y aquí donde dice suscribirse, aquí les va a aparecer una pestañita. ¿Pero qué les cuesta apretarle ahí donde dice suscribirse? ¿Qué les cuesta apretarle ahí donde dice suscribirse? ¡Pum! Y ya. Pero si no quieren, pues no hay problema. No, por suscribirse no se cobra nada ni nada de eso. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Entonces, ¿llegamos a 1 millón de suscriptores? Y no, creo que lleguemos a 10 millones. Está muy difícil eso. Pero no importa. Lo importante es lo que pasó a continuación. Hay una plataforma que no se llama Twitch, que es otra. Una aplicación internacional que revisa cada 3 meses, o sea, 4 veces al año, los canales o los sitios de más vistas por hora. O sea, cuentan las horas en las que ese sitio o ese canal, principalmente de Twitch y de YouTube, ve la gente. Entonces, pues durante más de 5 años, siempre en el top 10 o top 10, como le quieran decir en inglés o en español, aparecían siempre 10 sitios de Twitch donde los 10 eran españoles, o sea, de origen español y en España, y todos eran promotores de videojuegos o de entrevistas o de mucha chacota, mucha risa, mucho chiste. Y entonces, ándeles que en el trimestre de mayo, de abril, mayo y junio, o sea, en el segundo trimestre del 2023, nos metemos al top 10. Imagínense nomás. Yo ni siquiera yo entendía que había, o ni siquiera yo sabía que había esas mediciones. No sabía. Todo me di cuenta por una persona que me estima, que me compartió en WhatsApp. Oiga, padre, ¿ya vio lo que están diciendo de usted? No, pues dije, ¿ahora qué inventaron? ¿Ya me sacaron qué? ¿Ahora qué? Válgame Dios. Ya ves la gente cómo no tiene que hacer. Hay gente que no tiene que hacer y se pone a... Tiene una mente muy volátil. Piensa que todos son como ella o como él. Pero bueno, no era algo malo, era algo bueno. Y ya me metí y vi que decían que nuestro canal, mi canal, estaba en el top 10 de los 10 canales más vistos del mundo de habla hispana. Del mundo, no de México, no de Estados Unidos, del mundo. Y estamos en el número 7. ¿Saben cuántas horas vio la gente? La misa, o los cafés católicos, o los viajes, o todos los contenidos que tenemos aquí en YouTube. ¿Saben cuántas veces vio la gente? ¿Cuántas horas le dedicaron a este canal de YouTube maravilloso?
que no tenemos ni 3 millones de suscriptores, porque hay quien tiene 50 millones, pero no lo ven. Y eso es lo bonito. Nosotros juntamos la cantidad de 8.200.000 horas vistas, efectivas, en 3 meses. Estamos hablando que tenemos más o menos lo equivalente a casi 3 millones de horas por mes. Eso equivale a que tenemos 300.000 horas por día. ¿Eh? De personas que nos dedican su tiempo, su atención. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, como ustedes me aplauden, yo les aplaudo y les agradezco porque gracias, gracias a ustedes que prenden la pantalla, que prenden un celular, que prenden una tableta o lo que tengan. Gracias a que me ven en el celular o en una pantalla o en una tele. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Llegamos al top 10 y somos el número 7. Ni siquiera somos el 10, somos el 7. Nadie se la esperaba. En España, los streamers están así. ¿Quién entró en el número 7? Un cura. ¿Un cura? Sí, un cura. ¿Cura de qué? Un sacerdote católico. ¿Qué? ¿Un sacerdote católico? Sí. ¿Y qué hace ese cura aquí? Da misas, da viajes, y así predica y habla del Cristo. ¿Cómo? Pero aquí no, un sacerdote aquí no puede estar. ¿Por qué? Eso es lo que me gusta hacer. Causa de contradicción. Y miren, lo que más me gusta y lo que más me agrada es tapar bocas con trabajo, con hechos. Muchas gracias a los que siguen mi canal. Gracias a los que están suscritos, pero todavía más gracias a los que ven mi canal todos los días. Y se quedan 2, 3 horas o 5 o todo el día. Yo tengo viejitas que son... Yo les he dicho que mi canal es el Cartoon Network de las viejitas. ¿Eh? ¿Es el Cartoon Network de las viejitas o es el MTV de los jóvenes? ¿O no, señores jóvenes? Entonces, mi canal es el MTV de las viejitas y es el Cartoon Network de los niños, es las viejitas. Gracias, abuelitas, abuelos. Y personas jóvenes que también nos ven, que son pocos, pero nos ven. Muchísimas gracias a los jóvenes y a los que comparten mi contenido sin copiarlo, ¿verdad? Pero les voy a mostrar, mandamos a hacer, bueno, mi editor es muy creativo y mandó a hacer esto para mostrarles cómo es esto. Miren, aquí tenemos así como los streamers de habla hispana que más crecieron, ¿no? Aquí vienen los streamers. Aquí tenemos al número uno que tiene 21.41 millones de horas vistas. De horas vistas. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Padre José Arturo López Cornejo, 8.3 millones de horas vistas. Todavía nos dejamos a 3. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Entonces, miren. Ahí estamos nosotros en el número 7, aquí. Gracias a ustedes. Así que, pues, ¿qué más le puedo pedir a Dios? ¿Qué más le puedo pedir al Sagrado Corazón de Jesús? Que tanto bien ha hecho, que tanto nos ha ayudado. Y bueno, pues lo que Dios nos da, lo estamos utilizando en obras maravillosas que ustedes ven allá en mi parroquia y también en mi pueblo, en Mixtecacán. Y este video simplemente tiene el cometido de agradecerles y de invitarles a que se suscriban al canal, a que nos sigan viendo. Yo no creo volver a salir en el, porque me dicen, hay que ir por el primer lugar, padre. No, está muy canijo. Estas gentes tienen un ingenio, una capacidad, y pues tienen todo el tiempo nomás para eso. Yo tengo parroquia, tengo muertos, enfermos, preguntones, y de todo. No puedo estar al 100 en esto, pero le pongo todas las ganas del mundo. Así que, si Dios ya no nos permite entrar aquí, no importa, pero ya entramos, lo que nunca. ¿Cómo es posible que un canal 100% católico esté metido en los 10 streamers? Ningún artista de México, ningún youtuber de México, ningún viajero, futbolista, actor ha entrado a esta lista. Esto es impresionante porque uno dice, ay, el padre, qué bueno, mira. No, es que esto sobrepasa
cualquier medición. Yo les aseguro que los youtubers que tienen más de 20 millones de suscriptores en México están volteando y diciendo, ¿qué pasó aquí? ¿Yo por qué no estoy allí? Si yo tengo 20 millones, yo tengo 50 millones de suscriptores. ¿Ese padrecito loco cuántos tiene? 2.2 millones suscriptores. Pero lo más importante en internet no son siempre nomás los suscriptores. Claro que los suscriptores son maravillosos, son las horas vistas. Esto es lo más emocionante. Así que yo le agradezco primeramente al Sagrado Corazón de Jesús, a mi obispo Don Chuy, que me da permiso de estar aquí, a la gente buena que está atrás de cámaras editando para que yo me vea más guapo y me escuche mejor y no me vea tan ojeroso y tan cansado y tan despeinado y se escuche y se vean muy bien estos videos. Pero sobre todo les agradezco a ustedes. Gracias. Gracias por hacer posible algo que nunca ni siquiera soñé. Hasta la próxima. Quédense con la programación de mi canal de YouTube. Hasta la próxima.